Hola chicas, ¿qué tal? Deciros que en este vídeo vamos a aprender cómo hacer unas babuchitas de bebé, ¿vale? En primer lugar, vamos a hacer la plantilla. Para este tipo de zapatitos, a mí me gusta hacer dos plantillas. Y después unirlas porque como que se le da más cuerpo a la plantilla del pie, ¿no? Del zapatito. Pues esto es lo que vamos a hacer hoy. Para hacer este proyecto necesitamos hilo. Yo como podéis ver aquí, he hecho la suelita del zapatito. Lo he hecho de un color y luego después la parte de arriba del zapatito lo he hecho de otro. Como decía, para este proyecto vamos a necesitar hilo o lana fina, un ganchito como este, aguja, yo le puse el número 2. El otro hilo para la parte de arriba y tijeras. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la plantilla. Como vos he dicho anteriormente, yo voy a hacer dos plantillas, esta y otra, para ponerla encima de esta y unirlas, ¿vale? Vamos a pensar con 22 cadenetas. Vamos a hacer así. Vamos a poner la aguja así. Vamos a dar una vuelta así. Y vamos a comenzar haciendo la primera cadeneta. Vamos a repetir el comienzo para que nos quede un poquito más claro. Ponemos la aguja así, damos así una vuelta en ella y ahora hacemos nuestro primer punto cadeneta. ¿Vale? Y vamos a hacer 22 cadenetas. Ya tenemos hecha una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta que tengamos las 21 cadenetas. Bueno, pues una vez que tenemos aquí ya las 22 cadenetas, lo que vamos a hacer va a ser contar 4 cadenetas más abajo. Una, dos, tres, cuatro. Y aquí en la cuarta vamos a hacer así. Y aquí en la cuarta vamos a meter el ganchito y vamos a hacer nuestro punto alto. En este mismo sitio que hemos hecho el punto alto, vamos a hacer otro punto alto. Así. Y ahora vamos a hacer 16 puntos altos. Cada uno en una cadeneta, ¿vale? Vamos a hacer en este, vamos a hacer otro punto alto. Ya tenemos uno, en el siguiente
vamos a hacer otro punto alto. Tenemos dos. Aquí en el siguiente vamos a hacer otro punto alto. Ya tenemos tres. Y así vamos a ir hasta que completemos los 13 puntos altos que nos faltan para completar los 16 puntos altos, ¿vale? Una vez terminado de hacer los 16 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vamos a coger y aquí en el último punto vamos a hacer 5 puntos altos. Aquí en el mismo punto vamos a hacer 5 puntos altos juntitos aquí. En el mismo punto, en el último punto, tenemos 1, 2, 3. Cuatro, y 5. Como nos queda ese huequecito, el hilo vamos a tirar de él y vamos a cerrar ahí. Vamos a cerrar el huequecito. Una vez hecho estos 5 puntos, vamos a venirnos aquí, contamos 1, 2, 3, 4, 5, para saber a dónde nos tenemos que venir, y nos venimos aquí, a este. ¿Vale? Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en el que hace 6, aquí en el que hace 6, nos venimos porque tenemos que retroceder para acá haciendo los 16 puntos para que nos quede igual que la otra parte. Lo tenemos que hacer encima del que hicimos, del que nos hace en la otra parte 16 puntos. ¿Vale? Y esto cerramos. Y a la vez que vamos haciendo aquí los 16 puntos, vamos escondiendo el hilo. Así. Ya llevamos 2. Ahora nos venimos aquí. ¿Vale? Metemos el ganchito, hacemos el tercero, ya llevamos 3, ahora nos venimos aquí, ¿vale? Aquí, justo aquí. Metemos el ganchito, hacemos 4, ahora nos venimos justo aquí, ¿vale? Aquí metemos el ganchito, ahora nos venimos justo aquí, metemos el ganchito ahora. Nos venimos justo aquí, metemos el ganchito, perdón, porque son puntos altos.
Así. Metemos el ganchito y hacemos el punto alto y llevamos ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hacemos así y lo metemos justo aquí. Aquí. Aquí lo mismo. Justo aquí. Y así vamos hasta que completemos los 16 puntos. Aquí yo ya he hecho mis 16 puntos. Como veis, aquí tengo el último punto, que es a donde iniciamos el primer punto alto. Y ahí vamos a hacer ahí vamos a hacer dos puntos altos, ¿vale? Aquí, aquí, donde dejamos los tres puntos estos de cadeneta para hacer el primer punto alto, ahí vamos a coger en el mismo sitio, ¿veis? Ahí, en el mismo sitio, vamos a coger y vamos a hacer dos puntos altos en el mismo, en este mismo sitio, ¿veis? Vuelvo otra vez a E y hago el segundo punto alto. Una vez hecho ya toda la vuelta, vamos a hacer 1, 2, 3 y aquí vamos a cerrar. Cerramos con punto deslizado. Para la segunda vuelta, vamos a hacer un punto cadeneta para levantar y vamos a hacer dos puntos bajos aquí en este mismo, aquí justo donde hemos levantado el punto, justo donde hemos cerrado la vuelta y hemos levantado el punto cadeneta, vamos a hacer dos puntos bajos juntos. Una vez que hagamos el primero, aquí ya vamos a hacer uso del ganchito y vamos a poner aquí para señalar que ahí es a donde hemos expensado, ¿vale? Una vez que hayamos puesto el ganchito, aquí en el mismo lugar, vamos a hacer, perdón, vamos a hacer nuestro segundo punto bajo. Y esto es un aumento. Tenemos que hacer otro aumento de puntos bajos, que lo vamos a hacer aquí en el siguiente punto. Hacemos 1 y 2 puntos bajos en el mismo sitio. ¿Vale? Ya tenemos ahí un aumento, dos aumentos, que son dos puntos bajos en el mismo lugar. Ahora lo que vamos a hacer van a ser siete puntos bajos, cada uno en un huequecito, ¿vale? Aquí vamos a hacer uno, en el siguiente hacemos el otro, ya son dos, en el siguiente huequecito hacemos otro, ya son tres. En el siguiente huequecito hacemos otro, ya son 4. En el siguiente huequecito hacemos otro, 5. En el siguiente hacemos 6. Y en el siguiente hacemos 7. Ahora vamos a hacer dos medios puntos.
dos medios puntos, que consiste en coger la hebra aquí en la aguja, en el siguiente huequecito hacemos así, estiramos así un poquito y sacamos. Este es uno. Aquí en el siguiente vamos a hacer lo mismo. ¿Veis cómo os piensa a levantar un poquito la labor para arriba? Estos son un punto, dos puntos medios hartos. Una vez hemos hecho estos dos puntos medios hartos, vamos a hacer siete puntos hartos. Así. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Cada uno en un huequecito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos así, un punto harto, dos puntos hartos, tres puntos hartos, cuatro puntos hartos, cinco puntos hartos, seis puntos hartos y siete puntos hartos. Ahora aquí nos viene a hacer la parte de arriba, ¿vale? La punta de la plantilla. Esto. ¿Vale? Ahora nos toca hacer la parte de arriba de la punta de la plantilla. Aquí es a donde echamos en la vuelta anterior los 5 puntos juntos en el último punto. Ahí lo que vamos a hacer, 5 aumentos de puntos hartos. Es decir, en cada huequecito, ¿vale? En cada huequecito que tenemos que hacer el punto, vamos a hacer dos puntos hartos juntos. Lo que nos van a salir 10 puntos hartos, ¿vale? Aquí vamos a hacer un punto harto. En el mismo hueco vamos a hacer dos puntos hartos juntos, así. Eso es un aumento. En el siguiente vamos a hacer un punto harto y en el mismo vamos a hacer un segundo punto harto. Ya tenemos un aumento, dos aumentos. En el siguiente vamos a hacer lo mismo. Un punto harto y en el mismo un segundo punto harto. Ya tenemos un, dos, tres aumentos. Vamos a seguir. En el siguiente vamos a hacer otros dos puntos hartos en el mismo. Ya tenemos cuatro aumentos, ¿vale? Ya tenemos cuatro aumentos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer el último aumento. Aquí en el siguiente vamos a hacer el último aumento. Un punto y en el mismo otro punto. Ya tenemos los 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si lo podéis ver bien. Tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos. ¿Vale? Los aumentos, cuando digo un aumento o dos aumentos, es que en cada punto anterior, ¿vale? En cada punto anterior, aquí dos puntos juntos. Cuando es un aumento, pues aquí dos puntos juntos y punto.
Cuando digo dos aumentos, son un aumento de dos puntos juntos aquí y un aumento de puntos juntos aquí, ¿vale? Cuando digo cinco aumentos como aquí, pues son dos puntos juntos aquí, 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 así hasta que hacemos los cinco aumentos de dos puntos juntos, ¿vale? Vamos a continuar. Ahora, de aquí para acá tenemos que hacer como hemos hecho de aquí para acá, ¿vale? Aquí hicimos 7 puntos bajos, 2 puntos medio altos y 7 puntos altos, ¿vale? Después hemos hecho los 5 aumentos. Pues ahora tenemos que hacer lo que hemos hecho de aquí para acá. Vamos a hacer 7 puntos altos. 1, en el siguiente hacemos el segundo punto alto, en el siguiente hacemos el tercer punto alto, en el siguiente hacemos el cuarto punto alto, en el siguiente 5, aquí 6 y aquí 7. Ya tenemos hecho nuestros 7 puntos altos. Vamos a hacer los 2 medios puntos que hicimos aquí. Aquí en el siguiente vamos a hacer así y así. Ese es un punto medio alto. Y aquí en el siguiente vamos a hacer el segundo punto medio alto. De aquí para acá, lo que tenemos que hacer ahora es un punto bajo en cada sitio, ¿vale? En cada huequecito. Puntos bajos en cada sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Venga, vamos a hacerlo. Hemos hecho 1, en el siguiente hemos hecho 2, vamos a hacer 3, 4, 5, 6 y 7 punto bajo. Una vez que hemos hecho esos 7 puntos bajos, vamos a hacer dos aumentos de punto bajo. Hacemos un aumento de dos. Hacemos aquí un aumento de dos puntos bajos juntos. ¿Vale? 1 y 2. Aquí en este siguiente hacemos un punto bajo y en el mismo vamos a hacer dos puntos bajos. ¿Veis? Un aumento, dos aumentos de puntos bajos. Y en este que nos queda aquí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a quitar el marcador. Y aquí, donde hemos quitado el marcador, vamos a cerrar con punto deslizado. Hacemos así y cerramos con punto deslizado. Y así nos va quedando nuestra plantilla. ¿Vale? Una vez que hemos hecho la segunda vuelta, la tercera vamos a levantar. Decía que en la tercera vuelta vamos a levantar tres puntos cadeneta. 1, 2 y 3. Aquí no nos va a hacer falta poner el marcador porque se ve bien a ese punto alto que hemos empezado aquí, la tercera. ¿Vale?
Ahora lo que vamos a hacer, una vez que hemos levantado los tres puntos cadeneta, vamos a continuar haciendo cuatro aumentos. Un aumento aquí, dos aumentos aquí, el tercer aumento aquí y el cuarto aumento aquí, ¿vale? Ahí que lo veáis bien. Hemos levantado aquí las tres cadenetas, pues aquí en el que le sigue un aumento de dos puntos altos juntos. ¿Vale? Así. Uno. Y dos. Dos puntos en el mismo lugar. Esto es un aumento. El segundo aumento de puntos altos. Un punto. Y dos puntos en el mismo sitio. Dos aumentos. Un punto alto y en el mismo sitio otro punto alto. Este sería el tercer aumento. Un punto alto y en el mismo sitio otro punto alto. Esto es el cuarto aumento. Tenemos aquí las tres cadenetas y después hemos hecho un aumento. Dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos de puntos altos. ¿Sí? Después de estos cuatro aumentos de puntos altos, vamos a seguir haciendo 16 puntos altos hasta que lleguemos aquí. ¿Vale? Hasta que lleguemos aquí, al punto este que está antes. De donde comenzamos en la vuelta anterior, hace los 5 aumentos, ¿vale? De aquí a aquí nos tienen que salir 16 puntos altos. Vamos a hacerlo y nos vemos ahora. Aquí yo ya tengo hecho mis 16 puntos. De aquí a aquí me salieron 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos. Aquí, que es a donde hicimos los 5 aumentos en la vuelta anterior, nos tienen que salir 10 aumentos. Es decir, como los hicimos antes y como los hemos hecho aquí atrás. ¿Vale? En cada punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, sí. De aquí a aquí tenemos que ir haciendo dos puntos altos en cada punto, ¿vale? Dos puntos altos en cada punto, que serían 20. Hacemos en este dos puntos altos. Tenemos hecho uno y en el mismo dos puntos altos. Este sería un aumento. Pues así, aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así vamos a ir haciendo los 10 aumentos. ¿Vale? 1 punto alto. Y en el mismo otro punto alto. Ya tenemos dos aumentos. Así vamos a ir hasta que completemos los 10 aumentos. ¿Veis? Ya están los 10 aumentos hechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho de aquí para acá. De aquí a aquí tenemos que hacer 16 puntos altos. Uno en cada huequecito, en cada punto alto anterior. ¿Vale? En cada punto de la vuelta anterior tenemos que ir haciendo
un punto hasta que tengamos 16 puntos altos, como hemos hecho de aquí a aquí, ¿vale? Aquí yo ya hice los 16 puntos. Desde que hice los 10 aumentos, seguí y tengo ya los 16 puntos. Aquí tenemos que hacer como hicimos aquí, 4 aumentos de puntos altos, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto 4 veces, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Y aquí, en este huequecito que se ve aquí, vamos a hacer nuestro último punto alto de esta vuelta. Ahora nos venimos aquí, 1, 2, 3. Metemos ahí el ganchito y con punto deslizado cerramos la vuelta. Y aquí ya hemos terminado con la vuelta número 3. 1, 2 y 3. En la vuelta número 4 lo que vamos a hacer va a ser toda de punto bajo, ¿vale? Toda completa de puntos bajos. No va a haber ni aumento ni disminuciones, nada. Toda de puntos bajos normales. Es decir, vamos a hacer aquí un punto cadeneta y aquí en el siguiente, aquí en el mismo, aquí en el mismo, vamos a hacer el primer punto bajo. Y así todo para acá nos tienen que salir 70 puntos bajos. Una vez que hemos hecho el primer punto bajo, aquí ponemos el ganchito para cuando lleguemos aquí, sabe que ahí es a donde hemos comenzado la vuelta y ahí es donde tenemos que cerrar con punto deslizado, ¿sí? Venga, ahora vamos a hacer así en cada huequecito, aquí en cada huequecito, vamos a ir haciendo un punto bajo. Así vamos a ir toda la vuelta hasta llegar aquí, ¿vale? Nos vemos ahora. Recordad, vos tienen que salir 70 puntos. Aquí yo ya hice mi vuelta. Hay de aquí a aquí hay 69 puntos. Cuando lleguemos aquí, vamos a ver aquí este punto, lo vamos a hacer, que es a donde deslizamos el punto para cerrar la vuelta anterior, pues aquí vamos a meter así y vamos a hacer el punto número 70. Una vez que hemos terminado, quitamos el ganchito, metemos justo donde estaba el ganchito. Y cerramos con un punto deslizado. ¿Sí? Hacemos un punto cadeneta. Cogemos las tijeras. Cortamos. Tiramos así del hilo. Y apretamos. Y ahora por aquí atrás. Cogemos. Metemos así la aguja aquí, cogemos el hilo, sacamos, estiramos para acá y lo dejamos aquí así para ahora cuando pongamos la plantilla,
una encima de la otra, ya queda aquí escondido. Tenemos que poner revés contra revés, ¿vale? Aquí donde despensamos el hilo del comienzo nos quedó aquí abajo, ¿verdad? Cortamos así un poquito y cortamos así un poquito. Y este lo mismo. Cogemos aquí así, metemos por aquí así en la aguja. Ahí. Metemos ahí así la aguja. Enganchamos el hilo. Nos lo traemos así para acá y lo dejamos aquí para dejarlo aquí escondido. Hacemos así y así. Este es el revés de la plantilla. Hacemos así, volvemos y ponemos revés contra revés. Y teniendo en cuenta, esta es la parte de arriba del zapatito, la punta de delante del zapatito, siempre teniendo cuidado de poner cada punta con su punta. Aquí es donde hemos terminado esta plantilla, aquí es donde hemos terminado esta. Hacemos así, así. La ajustamos así bien y lo que vamos a hacer, vamos a poner el marcador. El marcador lo vamos a poner aquí, donde cerramos esta plantilla, ¿vale? Y de aquí a aquí. Así. Entre aquí y aquí en el punto este donde hemos cerrado esta plantilla, nos tiene que quedar en ambas un punto, ¿vale? Hacemos así. Ahora cogemos el hilo con el que vamos a hacer con el que vamos a unir las plantillas, metemos por aquí así y por aquí. De momento cogemos el hilo, lo pasamos para acá. Miramos cuál es la punta, ¿vale? Miramos aquí cuál es la hebra de la punta, que es esta. Hacemos así, tiramos de la punta sin perder aquí la argolla, tiramos de la punta y la introducimos entre medio de las dos plantillas. El hilo nos tiene que quedar por debajo de la plantilla y la argolla por arriba. Una vez que ya hemos sacado aquí la argolla, vamos a coger y nos vamos a venir aquí al siguiente punto. Y por detrás, igual. Vamos a coger el hilo con el ganchito y lo traemos hacia arriba. Sin apretarlo mucho, porque después tenemos que trabajar sobre las cadenitas estas, tenemos que trabajar después. Vamos haciendo así, ¿vale? Metemos otra vez en el siguiente punto aquí y en la plantilla de abajo. Sacamos el hilo, tiramos y vamos haciendo puntos deslizados. Así. Volvemos otra vez aquí y aquí.
Volvemos a sacar, tiramos así un poquito y hacemos punto deslizado. Volvemos otra vez aquí y aquí. Es como si estuviéramos, no, es que lo estamos, prácticamente lo estamos cosiendo. ¿Vale? Vamos cosiendo las dos plantillas, esta y esta. Por aquí nos va quedando así cadeneta y por aquí nos va quedando como un pespunte. ¿Sí? Pues esto es lo que tenemos que ir haciendo alrededor de toda la plantilla. Y nos tienen que salir 70 puntos. Vamos al siguiente. Tiramos así un poquito. Ahí. Vamos al siguiente, asegurándonos de que vamos bien por atrás y por adelante. Tenemos que ir al compás, por atrás y por adelante. ¿Sí? Ahí. Pues así vamos ahí, todo alrededor, hasta que lleguemos aquí y cerremos, ¿vale? Venga.